Una joven mujer de 24 años que vivía sola en una ciudad en la cual era nueva, pero ella no estaba ahí de viaje, sino por trabajo. Un día, saliendo de su trabajo, estaba en el paradero, sola esperando el autobús, hasta que de repente, aparece un hombre con traje de gabardina y sombrero negro. Se le acercó para preguntarle la hora, aunque, ese no era su real objetivo, sino buscar la manera de cómo iniciar una conversación. La mujer era un poco desconfiada de las personas, pero al iniciar la conversación con este sujeto, se sintió un poco segura, ya que no lo vio como una mala persona. Después de varios minutos, la mujer vio a lo lejos, que se acercaba el autobús. Se despidió de este sujeto, pero sin antes, quedar en un segundo encuentro. Aunque ella siempre fue un tanto insegura. Al día siguiente, cuando esta mujer tenía que levantarse temprano para ir a su trabajo, al salir de su casa y llegar al paradero, se encuentra con este hombre. Ella, más que alegrarse, se asombró al verlo, pensó que él vivía cerca de ella. El hombre, se acercó a saludarla, y a volver a platicar con ella. Ella estaba un poco apurada, ya que estaba atrasada para llegar a su trabajo. Cuando se subió al autobús, el hombre también se subió y se sentó al lado de ella. Ella creyó que él viajaría al centro de la ciudad a comprar algo o a pasear. Pero no. Él la iba a acompañar a su trabajo, y después pretendía devolverse a su casa. En ese mismo día, cuando ella salió de su trabajo, el mismo hombre la estaba esperando afuera de su trabajo. Esto comenzó a preocupar bastante a esta mujer, hasta el punto de alejarse lo más que pudo de este hombre. Sintió que le estaba atacando su espacio personal. Pasaron los días y en su casa, comenzó a recibir llamados anónimos, regalos a la puerta de su casa, y hasta incluso, cartas debajo de su puerta. Cada vez que esta joven salía a su trabajo, se sentía perseguida. Y cuando llegaba a su casa, se sentía muy observada. A tal punto de tener miedo de ducharse. Cada vez que entraba a una habitación, comenzó a tener la costumbre de cerrar con pestillo. Pasaron los días, y este hombre había puesto todo de su parte para llamar la atención de esta joven, que para resultado, más que acercarse, se alejaba más. Ella sospechaba quién era el que hacía esas cosas. Un día, tocaban la puerta, y era ese hombre, la mujer lo vio por el lente de la puerta, y vio a este hombre con un ramo de flores, la mujer comenzó a asustarse, porque se sintió acosada, le dijo que se fuera, o llamaría a la policía. Al ver que el hombre seguía afuera, fue al living, tomó el teléfono, y llamó a la policía, diciéndoles que había un loco afuera de su casa. Se escucha un leve ruido, la mujer se da vuelta, y en cosas de segundos, el hombre la apuñala, dejándola morir al instante. En ese momento, el hombre, la observó por varios minutos, mientras se fuma un cigarrillo, tranquilamente. Mira el teléfono, en el cual los policiales estaban sorprendidos por los gritos de la mujer y estaban esperando respuestas, pero el hombre solo tomó el teléfono y les dijo: "Número equivocado". Colgó. El hombre de gabardina, limpió el cuchillo para quitar toda evidencia, pero antes de irse, se quedó otro minuto más mirando el cuerpo y diciendo sus últimas palabras. Es una lástima que una mujer no aprecie las cosas que un hombre puede hacer por ellas. Siempre dejándonos como un hombre invisible. Acto siguiente, se va sin rumbo alguno, dejando la puerta abierta, listo para que los policías y sus familiares entren sin problemas. ¿Cuántos años tienes, y a qué edad empezaste a tocar el piano? Actualmente, tengo 20 años. En unos meses, cumpliré 21. Empecé a tocar el piano en noviembre del 2014. Pero ya llevaba una pequeña práctica desde antes. La música es lo que más me apasiona. ¿Cuál fue la primera creepypasta que escuchaste? La primera creepypasta que escuché, fue, El sueño del mal. Creada por, Proyecto Cabra. ¿Qué pasa si la creepypasta, The Olders, sería cumplida y 100% real?
Sería una locura. Provocaría una catástrofe y haría enloquecer a muchas personas en la búsqueda de esos objetos. Pero, sería interesante. ¿Cómo eres en persona? Tal cual como me ves en la foto que pongo en todas mis creepypastas. Si eso no te convence, pues esto te convencerá. Así soy en persona. ¿Cómo se llama un vampiro que absorbe el alma de otros vampiros? Por lo que sé, los vampiros no poseen almas. Cuando una persona es mordida por un vampiro, muere como ser humano, pierden su alma, y renace como vampiro, convirtiéndose en un ser inmortal. ¿Un ghoul puede alimentarse de otro ghoul? Por supuesto que sí. Los ghouls se alimentan de humanos, como también de otros ghouls. ¿Quién es Félix? A. El espíritu de la amistad. B. El espíritu del miedo. C. Un amigo imaginario. Las dos primeras opciones las descarto, ya que no he sabido de algún espíritu con el nombre de Félix. Así que, me quedo con la alternativa C. Un amigo imaginario. ¿Qué harías en una orgía? Llamaría a Yaran Ahir-Kazan a que se los violen. ¿Qué o quién te animó a entrar en este mundo, el de los creepypastas y terror? Cuando era pequeño, recuerdo que veía muchas películas de terror, a pesar de que no era apropiado para mi edad, pero las disfrutaba. Creo que fue por curiosidad. Hasta que después, me fascinó tanto, que ahora mismo, estoy creando mi propio contenido terrorífico. ¿Qué creepypasta es tu favorita? Hay muchas creepypastas que me gustan. Pero sin duda, de todas aquellas, hay cuatro que son las que más me llamaron la atención. El Parque de los Patos, por Proyecto Cabra. El Juego de Rebeca, por El Orgullo del Operador. Amor y Locura, por Edwin Giovanni. Y por último, La Ruleta Rusa, por Arturo Crowe. ¿Eres un fantasma, o un ser humano? Era un ser que deambulaba solo por las noches, pero un día cualquiera, me reencarné, en un ser humano. Pero, a pesar de estar en el cuerpo de un ser humano, no me siento humano. Mis visiones y sentidos siguen siendo tal cual como cuando yo era un ser. Sigo siendo odiado y despreciado por muchos, mientras que el odio y la locura se apodera de mi ser. Quizás, cuando muera, vuelva a ser ese ser que era hace 20 años. Podría definirme como un fantasma atrapado en el cuerpo de un humano, hasta que me llegue la muerte. ¿Eres un otaku? No, no soy otaku. Pero me encanta la cultura y la animación japonesa. Cabe destacar que no es necesario ser otaku para que tengas esos gustos. Yo pertenezco al subgénero, eroguro. Que tiene como relación, contenido violento, cruel, bizarro y enfermizo. También se toma como erótico, el descuartizamiento, mutilaciones, violaciones, torturas, sangre, entre otras cosas. Si ves a Jeff the Killer, con, a Ilis Jack, a la par de tu cama, ¿qué harías? Les pediría que me mataran, así me liberarían de este cuerpo y volvería a ser ese ser que deambulaba por las noches. ¿Tienes novia? No, no tengo novia. Soy un ser solitario. Mi única compañía, es la soledad. ¿Cuál fue tu primera expresión cuando acabas de leer tu primera creepypasta? Interesante. Mientras iba leyendo la creepypasta, me iba dando curiosidad, me mantenía atento, y con ganas de seguir leyendo. Al momento que terminé de leerla, la encontré interesante, y con ganas de seguir leyendo más, al igual que escuchando, ya que, hay muchas historias narradas en YouTube. Gran parte de aquellas, narradas con locuendo. ¿Has tenido una experiencia sobrenatural? Cuéntanos cómo fue. Durante el trayecto de mi vida, y lo que logro recordar, la experiencia más impactante y que no solo yo, sino que a muchos les ha pasado alguna vez, fue la llamada, parálisis del sueño. Vivir es momento en que despiertas y no sientes tu cuerpo.
Quieres moverte, pero no puedes. Y no solo eso, sino que también tienes visiones y escuchas ruidos no comunes para la vida real. Sin duda, la experiencia sobrenatural más interesante, y la más real que por lo que tengo conocimiento, se puede realizar. Además, lo más interesante, es que no sabes, cuándo te puede suceder, o, volverte a suceder, si es que ya te ha pasado. Puede ocurrir en cualquier momento. Este fue el mini especial de aniversario por mis 2 años que llevo creando creepypastas y videos de terror. Solo me queda decir, gracias a todos ustedes, por seguirme, apoyarme, y que gusten conmigo un momento terrorífico. También quiero agradecer a las personas que participaron en la sección, preguntas y respuestas, como también a las páginas y grupos en Facebook por permitirme a publicar mi contenido. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Mortales.